amigos. En este video les voy a enseñar cómo sacar una itálica, una poderosísima itálica, en tan solo 15 minutos. Como pueden ver, aquí está mi moto. No la acabo de sacar, ya tengo una semana con ella, pero les voy a explicar cómo sacarla. Aquí estoy en la carretera, ahorita llegando a casa les voy a enseñar cómo, les voy a explicar cómo. Y un pequeño error de la tienda hacia mí que tuvieron para poder entregarme esta motocicleta en tiempo. Esta motocicleta tardó un día, más de un día, en que me la entregaron por un error de la tienda, y fue por este motivo. Eso que está aquí, las llaves. Voy a poner luz. Las llaves. Fue por este motivo. Entonces, ahorita les voy a enseñar a ver qué rollo. Como pueden ver, es una DT150 y ahorita les voy a explicar. Obviamente cambia dependiendo de la moto, pero también les voy a explicar. Lo principal es ir a una tienda itálica, y solicitar lo que es un crédito. El crédito es lo que te lo va a financiar. El crédito es Banco Azteca. Aquí tengo una hoja, miren. Este es quien te financia el crédito, Banco Azteca. Entonces, con tu una identificación INE o IFE, al que sea de las dos, vas a poder sacar lo que es un crédito. Bueno, te lo van a checar, te van a verificar si tú no debes, si no estás en vigor el crédito y esas cosas. Entonces, dependiendo de la respuesta, es el crédito que te van a dar. Para esto, es igual en todas las motos. Vas, sacas, vas, te checan tu crédito, ya te dicen que sí o ya te dicen que no. Pues si te dicen que no, no te va a quedar otra más que sacar el contado. Si te dicen que sí, puedes sacar ya tu moto a crédito. Entonces, esto es igual para todas las motos, como les digo. Solamente lo que cambia es cuánto vas a dar de enganche. En este caso, la moto me costó 1650 y yo di un enganche del 10%, lo que fueron, no, que perdón, di 1650 de enganche. Entonces ese es el 10% del valor total de la moto, que son 16500. Eso es lo que yo di de enganche. Pero un ejemplo, no sé en cuánto anda, por ejemplo, una 250Z o una Vortex 300. No sé en cuánto anda, pero lo mismo, es el 10%. Un ejemplo, vale 40 mil pesos, vas a dar el 10%, que son 4 mil pesos. Eso es lo que vas a dar de enganche. Aquí el problema fue que yo fui un día lunes. Esto se los voy a decir para que lo tengan ustedes en mente por si les llegara a pasar. Primero, la moto que vayan a comprar, primero chequen si tienen las llaves. Las mías no la tenían, la extraviaron. Yo compré la moto el día lunes y tuve que ir por ahí hasta el día martes porque las llaves no las encontraron, las tenían extraviadas. Entonces chequen eso. Como les decía, yo el lunes fui, la compré, pagué, me entregaron los papeles, pero las llaves no estuvieron, no las hallaron. Yo tenía que entrar a trabajar y me tuve que retirar de la tienda y hasta el día siguiente fui. Eso fue un error de la tienda, por mala administración, pero ahí se los dejo a su criterio. Ya una vez comprada la moto, ¿qué es lo que te dan? Te dan obviamente la moto, ya como les enseñé, es una DT150. Me dieron un casco de regalo. Estos cascos, pues la verdad, no, pocas palabras, te sirven para las multas, pero por una caída, un accidente fuerte, créanme que no. Pero pues algo es algo. El casco, me dieron dos llaves, que las, no sé si las hallaron o se las mandaron a hacer, pero me dieron dos llaves. Me dieron dos llaveros. Ahorita dejen saco, le voy a poner. Dejen saco los llaveros, les voy a poner un poquito de pausa. Ok, ya me dieron dos llaveros. Este que dice el motor de tu vida. Eso es un llavero. Y este, itálica, motocicleta, otro llavero. No se los he puesto, primero quería hacer video antes de ponerse la llave. Ahorita traigo este, que se lo puso un sobrino, pero pues sirve, destapador. Ya ven, con unos borrachos. Entonces, eso. Pues te dan este libro para seguros. Pues obviamente yo no voy a comprar un seguro, no creo comprarlo, pero me lo dieron.
Me dan otro folletito que es 10 pasos básicos para encender tu motocicleta. Este luego se los voy a leer. Yo creo que voy a hacer un video sobre esto. Un librito sobre lo de la batería itálica. El manual de usuario. Esta es la motocicleta DT150. Yo creo que también les voy a hacer un review de la motocicleta para que la vean. La verdad, ya tengo que serán 10 días con ella y no, hombre, está, a comparación de lo que estaba gastando, esto para transporte está bien. Entonces, me dieron un manual. Luego les digo, les voy a hacer la review. Y le dieron la póliza de garantía. La póliza de garantía. Entonces, cuando la saqué, me dijeron, me explicaron lo de la póliza de garantía. Se las voy a explicar brevemente. A los 500 kilómetros es el primer servicio, pero es 500 kilómetros o un mes, lo primero que suceda. Después, el siguiente es a los 3000 o 3 meses, igual, lo primero que suceda. Y pues el modo para respetar la garantía, tengo que respetar el asentamiento del motor, que no tengo que pasar arriba de los 60 kilómetros por hora ni acelerar a fondo el acelerador ni meterle a tope. Entonces, esto es lo que me dieron. No me dieron herramienta. He visto que en otras motocicletas les daban herramienta, o no sé si ya no lo dan o algo, pero no me dieron nada de herramienta. Y de papeles, bueno, una carta donde dice felicidades por tu itálica. Me dieron, no les voy a enseñar los papeles, pero sí les voy a meter una carpeta donde viene todo eso. Nomás les voy a explicar. Me dieron una carta, factura no negociable, donde viene el número de chasis, número de motor, todo eso para poder sacar las placas. Y me dieron una hoja donde me dicen qué es lo que me dan y me explican dónde me dan el casco, las llaves y no más. Y otra hoja donde me dicen que el crédito me lo facilitó Banco Azteca, o sea que no le debo ya nada a Itálica, le debo a Banco Azteca. Esa es la, bueno, el financiamiento que tuve. El financiamiento lo saqué a 2 años, pero yo creo que lo voy a pagar, no sé, en un mes más o menos. Nomás, la verdad, no he ajustado el dinero, pero en un mes se lo voy a ajustar, lo voy a pagar. A 2 años creo que sale en 30 mil y algo la moto. Pero pues es una exageración, voy a pagar el dólar, haz de cuenta que voy a sacar la moto y voy a sacar otra. Entonces, como un mes, yo pienso pagar unos 18 mil pesos, 17 mil pesos totales. No sé, la verdad, luego les digo, pero eso es todo lo que me dieron. Si se van a animar a sacar una motocicleta, lo que les recomiendo, número uno, asegúrense las llaves. Que si sí las tengan, porque se van a echar dos vueltas, doble gasto, si no las hay en ese momento. Eso es lo que me pasó a mí, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Y número dos, llévense un casco, porque eso la verdad no. Yo ahorita estoy trabajando con esto, no estoy trabajándolo, sino lo traigo yo este casco, pero pienso cambiar ya pronto. De hecho, yo creo que en cuanto compre uno, lo vamos a hacer unas pruebas para ver qué tal. Y ya ustedes, para que vean qué tan resistente es. Aquí dice que trae certificación DOT. No sé qué tan buena sea o no sé si sirva de algo. Pero pues, más es acolchonado, pero pues no. El rostro no te lo cubre, solamente la parte de arriba, el cráneo. Pero el rostro, piocha, todo eso, nada. Entonces, ese es otro consejo. Llévense un casco. Entonces, pues eso sería todo. Eso es como comprar la motocicleta. Les digo, les voy a hacer un video de una review, una reseña de la motocicleta, para que ustedes la vean, la DT150. Y pues nada, si les gustó, ya saben, like. O suscríbanse y vamos, yo creo que vamos a estar subiendo videos seguido, es lo esperado. No respecto a esto, o no solamente de esto, pero sí, vamos a estar subiendo videos.
A lo mejor la hago Uber o hago la moto, pero oye, para que salga más contenido y vean ustedes, ¿ah? Entonces ahí estamos. Cuídense.